¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El día de hoy tenemos un nuevo enfrentamiento en el cual vamos a hacer que se enfrenten 100 caballos en contra de un golem de netherita. Vean nada más la monstruosidad de caballos que he reunido aquí. Son exactamente 100 caballitos y estos se van a enfrentar al golem de netherita. ¿Están listos para la batalla? Pues si no están listos, no importa porque lo voy a hacer en 3, 2, 1... ¡Pum! Golem de netherita en contra de 100 caballos rabiosos. Vean nada más la cantidad de caballos monstruosos que hay aquí. Son caballos malvados, caballos infectados por la maldad de Herobrine. Pero el golem de netherita es bastante poderoso. Estoy escuchando ahí los gritos de niña que hacen los caballos. Vean nada más. Escuchen, escuchen, escuchen. A cada rato el golem de netherita revienta y revienta caballos. Pero hay tantos que de hecho le tuve que bajar el volumen al juego porque se escuchaba demasiado. El golem se está dando abasto con los caballos, pero poco a poco veo que le están haciendo algo de daño y no sabemos si va a sobrevivir el golem. Oye, déjeme ver, caballo, esto parece como un concierto. Vamos a ver si me carga como en los conciertos los caballos. Pero veo que el golem no es capaz de vencer a los caballos de un solo golpe. Tiene que meterles dos, tres golpes y ahora mismo lo tienen arrinconado. El pobrecillo está haciendo su esfuerzo máximo para poder vencer a estas ratas en forma de caballo. Y bueno, de hecho me gustaría que hubiese ratas en el juego. Oh, pues ya está, han reventado al caballo. Pues, perdón, al golem de netherita, no sé por qué dije caballo. Pues los caballos le han dado una paliza al golem de netherita. De hecho, ayer hice, bueno, antier subí un enfrentamiento en el cual teníamos a lo... Oh, bueno, esperen un momento, antes de seguir con lo que iba a decir, quiero colocar aquí. Déjenme colocar un bloque inútiles. Bueno, va a estar complicado. Hice un enfrentamiento con... el golem de hierro. Oye, ¿me van a dejar poner mi golem o qué? Que quiero sacar otro golem para que termine de reventar a estos tipos. Bueno, lo voy a echar desde el cielo entonces. A ver, desde aquí les va a caer desde el cielo un golem. ¿Qué les parece, puercos? ¿Están preparados, caballos sucios? Bueno, les decía que hice un enfrentamiento con las llamas en contra del golem de hierro y el golem de hierro mató a 100 llamas. O sea, imagínense. Pero los caballos son muy poderosos. Entonces, vamos a ver qué pasa si ponemos otro golem. Y ahí está la batalla. ¡Órale, golem! Revienta todos los caballos. Vamos, la venganza del golem. Son 100 caballos. Bueno, ahora ya no son 100, pero son un ejército de caballos en contra de un golem de netherita. Vean nada más la cantidad de caballos jugosos que están intentando vencer a este pobre golem. Le están ahí mordiendo los dientes, las axilas, todo. El golem está bastante tenso, pero se está dando bastante... Bueno, lo está haciendo bien el golem. Considero que en esta ocasión el golem sí podría acabar con ellos, Entonces podríamos decir que se necesitan dos golems para vencer a 100 caballos. Ya lo veremos si es capaz este golem de reventar a todos estos jugosos y monstruosos caballitos. Cada vez son menos, lo que significa es que cada vez le están haciendo menos daño. Y adicionalmente significa que el golem tiene más posibilidades de ganar la batalla. Pero no se confíen porque el golem ya está muy lastimado y puede ser que lo revienten antes de que él acabe con ellos. Ya quedan muy poquitos y el golem está en las últimas también. Están a punto de reventarlo y los revientan. Pues han ganado los caballos. Increíble. Los caballos han hecho pedazos al golem de netherita. Lo que significa es que creo que dos golems de netherita son capaces de vencer a los 100 caballos. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque dos golems de netherita dividirían a los caballos y al mismo tiempo los dos estarían haciendo daño al mismo tiempo, lo cual significa que dos golems podrían vencerlos. Pero bueno, en lugar de sacar un golem de netherita, voy a sacar uno de hierro, porque creo que el de hierro es capaz de vencerlos, Bueno, si me dejan estos payasos. A ver, ¿me van a dejar? ¿Dónde me dejan? Ay, ¡oye! Si yo había puesto un bloque, me lo quitó este caballo feo. A ver, voy a colocar un golem de hierro, que creo que este va a ser capaz de vencerlos. Así que vamos a probar. ¡Pum! Golem de hierro en contra de 15 caballos. Bueno, no sé si eran 15, pero más o menos. El problema es que el golem es muy débil en contra de los caballos. Le acaban de romper los dientes al pobrecillo. Está muy lastimado. Y los caballos son bastante peligrosos. Le están dando una buena tunda al golem. ¡Y lo acaban de apalear! Bueno, pues el golem no duró nada ante los caballos, El golem de hierro no puede contra los caballos. Vamos a sacar otro de... ¿qué les parece? Uno de esmeralda, que es uno de los fuertes. A ver, un golem de esmeralda, que este es un poco más rudo. A ver, quítate de medio, caballo feo. Quítense, cochinada de caballos. Creo que el golem de esmeralda sí les va a dar una paliza a estos perros feos. A ver, quita esto y ¡pum! Ahí está, un golem de esmeralda en contra de 10 caballos. Bueno, no sé si son 10, pero son más o menos 10. Creo que el golem de esmeralda va a ser capaz de vencerlos fácilmente, aunque los caballos no se dejan, Le andan mordiendo ahí el pecho al golem. Pero creo que el golem de esmeralda es demasiado para estos caballitos y va a terminar ganando este criminal. Y ya está.
Pues listo. Bueno, Golem de Esmeralda, la verdad, tú tuviste ventaja. Los anteriores Golems sufrieron bastante para que quedaran poquitos caballos, así que te voy a tener que reventar. Bueno, ahora, el enfrentamiento primario era con un Golem de Netherita. Entonces, vamos a comprobar cuántos caballos se necesitan para vencer a un Golem de Netherita. No, no, no quería invocar. Bueno, sabes, te has ganado un premio, Golem. Tú dirás, ¿cuál es el premio? Tranquilo, tranquilo, que yo te voy a decir cuál es el premio. Te has ganado uno de los mejores premios que te pueden dar en la vida. Mira, quítate de ahí. No, no, de hecho, ven para acá. Mira, te has ganado el premio de... Que el premio está ahí abajo, ven. Mira, órale. Ahí te quedas. Ahí te quedas, Golem. Te ganaste un premio y el premio es la muerte, obviamente. Esto por aquí así. Y necesito... le voy a poner esto aquí. Bueno, vamos a sacar otro Golem, pero no lo voy a invocar. Sino lo que voy a hacer es sacar... Voy a sacar 40 caballos. Yo creo que 40 caballos son capaces de vencer un golem de Nedrita. ¿Están de acuerdo? ¿Puede ser 30? Yo diría que 30, ¿eh? Porque, a ver, murieron los dos golems. Sí, yo diría que con 30 caballos son capaces de vencer un golem de Nedrita. Voy a hacer la prueba. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a ver, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 29 otra vez porque se murió uno y 30. Creo que me faltó uno, pero vamos a decir que ya están los 30. Ahí está, entonces, ¿preparado, Golem? Bueno, no sé si estás preparado, pero vamos a darle 3, 2, 1, ¡pum! Golem de Netherita en contra de 30 caballos. Vamos a ver si el Golem es capaz de vencer a 30 caballos jugosos. Estos caballos criminales están endiablados con la maldad de Herobrine, pero el Golem de Netherita es bastante fuerte y creo que va a ser capaz de vencer a estos caballos malévolos que, por supuesto, no lo quieren dejar libre, lo tienen ahí arrinconado, lo tienen macizo contra el piso y duro contra el muro. El pobrecillo se está dando abasto con los caballos. Pero yo pienso que el Golem puede ganar, ¿eh? Le están haciendo bastante daño, pero los caballos están sufriendo mucho. Vean nada más, el Golem de Nereida los tiene bajo control. Ya le queda poca vida al Golem, pero los caballos son cada vez menos. Y el Golem ha ganado. Ha ganado el Golem. A ver, vamos a ver cuánta vida le quedó. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oye, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bueno, le quedó mucha vida. Entonces, vamos a decir que 30 no fueron suficientes para nada. Lo que significa es que creo que la cifra correcta para vencer a este tipo sería 41 caballos. Entonces, vamos a sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 y 33, porque se van a morir dos, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 40 con ese que se va a morir. Ah, no, no se murió. Es que ya está lastimado. Pero voy a poner otro. 41, ya está. Hay uno extra, pero no importa porque ya está lastimado. Entonces vamos a probar si el golem de Nerita es capaz de vencerlo. Vamos a decir que son 40. Entonces, vamos a darle. 3, 2, 1. ¡Pum! Golem de Nerita en contra de 40 caballos. 40 caballos fumados, iba a decir. 40 caballos endiablados con la maldad de Herobrine. Son 40 caballos en contra de un golem de Netherita. Lo tiene ahí arrinconado al pobrecillo. Bueno, ya no son 40, ahora ya son menos porque el golem está reventado. Vean nada más cómo salen volando unos como pajarracos. Vean nada más el golem. Les está dando una buena paliza, pero los caballos lo tienen contra la pared. Y creo que en esta ocasión los caballos sí van a ser capaces de vencer a este golem. Lo tienen ahora mismo muy lastimado. El golem está reventando como puede a todos los caballitos. Bueno, ni qué caballitos ni qué nada, son caballos malvados. Son caballos crueles, son caballos endiablados, así que estos tipos no tienen sentimientos. El golem les está dando una buena paliza, pero aún le queda bastante vida, ya lo tienen muy lastimado. Los caballos están dándole los últimos golpes, pero el golem de Netheritas se reivindica y les gana, tumba. Pues ya está.
El golem de Netherithar los venció con a 40 caballos. Entonces vamos a sacar 1, 2, 3 y 4. Ahí está, 4 caballos más. Vamos a ver si son capaces de reventar al golem. Pues no. Voy a sacar otros 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. Vamos, vamos, acámelo. No, es que el golem se aprovecha de que no le pegan. Oye, golem, no seas payaso, ahora mátelo. Todos contra el golem, todos contra el golem. Órale, acorralenlo. Vamos, y ya está. Pues reventados, Creo que podemos decir que para vencer a un golem de Nerita se necesitan unos 45. De 45 a 50, ¿ustedes creen? Que la verdad está difícil el cálculo. Bueno, vamos a dejarlo así. Voy a sacar este golem. Pero la cosa no acaba aquí, muchachos. Porque luego podemos enfrentar a estos caballos en contra de otro tipo de golems. Pero el de Netherithar, la verdad, les dio muy buena batalla. Aunque debo decir que los caballos sí son muy fuertes, Son bastante poderosos. Pero aún así, el golem de Netherithar acabó con ellos. Bueno, ni tanto, Porque tuvieron que, pasar un montón de caballos para que pudiera sobrevivir este tipo. Bueno, no se preocupe porque luego voy a traer otros enfrentamientos más estables. Ya que este golem, pues, al final dio un buen espectáculo, pero no dio el espectáculo que yo quería, porque yo quería que lo reventaran más rápido. Aún así está muy fuerte el tipo. A ver, órale, unos caballos más. Pongan en el chat o en los comentarios qué otro tipo de enfrentamiento les gustaría ver y yo los traeré aquí al canal. Y también no se olviden de seguirme en mis redes y nos vemos mañana con la serie. Ya saben que tenemos una serie activa que está de lujo, una serie de supervivencia, que es todo un éxito en el canal como siempre. Y para que no se la pierdan, acuérdense de estar bien suscritos. Ahora sí me despido, despídete, golem. Adiós.